Perfecto, adelante, Oscar. Bueno, como les comentaba ahorita al maestro Edgar, yo tengo, son frases sueltas que me falta hilarlas. No tengo la facultad de hacerlo tan rápido, entonces pues me va a tomar un tiempito. Tengo frases sueltas que toman, no, ¿cuánto me toma, maestro Edgar? ¿Como 40 segundos 30, más? 35 segundos. Eso. Entonces, están largas las frases. Ahora pues para ver cómo las hilo y cómo las hago que sean consecuentes la una con la otra. Entonces, estoy crudo. No, excelente. En cambio, el maestro Edgar sí ya va a la... Ok, ¿quieren que nos volvamos a ir a salas a refinar eso para luego compartir? Sí, pero yo en 5 minuticos no hago eso, Liz. ¿Nos vamos en 10? Yo me conozco y me demoro. ¿Nos vamos 10 minuticos? Creo que, por ejemplo, si me dejan 5 minuticos a mí solo, podría adelantar algo. Listo, entonces, pues, sí, claro. Ayudar, más bien. Ok, si quieres yo me paso a la sala contigo y con Edgar, mientras Norma y Manuel también terminan de refinar, ellos también tenían ahí. Perfecto. Listo. Bien, gracias. Perfecto, vale. Con gusto. Diez minuticos entonces. Edgar, te están esperando en la sala. Oscar. Ay, perdón. Gracias. Hola, Manuel y Norma, ¿cómo van? Saludos. Está hola, Carlos, por su lado, ¿sí? Vamos aquí organizando, sí. Intentando organizar un poco la idea aquí. Sí, están trabajando cada uno por su lado. Sí. Listo. Entonces, si quieren,
Llevamos 5 minutos. Si quiero ahorita, dando 4 minutos, se comparten entre los dos las ideas para que vayan mejorando entre los dos, ¿ok? Ok. Pues, ¿qué hago? ¿Le leo lo que yo escribí? Sí. Puede compartir, Norma. Ok. ¿Sí? Pues yo escribí, hola, soy Norma Gómez de Puerto Rico. Quiero que sepan que a nivel de Puerto Rico, actualmente, solo habemos 9 artesanas trabajando la fibra del petate. De las 9 artesanas, prácticamente soy la única saliendo de nuestro pueblo Sabana Grande para dar a conocer la fibra. Le invito a que a través de mis obras conozca un poquito de Puerto Rico. Conozca lo que me identifica como pueblo, el petate. Excelente, muy bien. Parece muy bien. Bueno, lo mío es, también, hola, soy Manuel Pertús, maestro artesano de las máscaras del Carnaval de Barranquilla, Colombia. Con nuestra sencillez y humildad, proyectamos nuestra identidad cultural del Carnaval de Barranquilla, comprometido por el rescate de nuestras tradiciones e identidad, ya que somos una región rica en costumbres y tradiciones, y son nuestras símbolos de nuestro patrimonio. Te invito a que mantengamos nexos comerciales presente y futuro de nuestra tradición. Muy bonito. ¿De qué material son sus máscaras? De madera. De madera. Aquí en Puerto Rico también las fabrican de papel maché y de coco. Y voy a colocar ahí como máscaras talladas en madera para que se identifiquen, ¿no? Okay. Okay. Símbolo de nuestro patrimonio. Bueno, yo creo que ahí está un insumo. Como es, si nos pueden corregir o... ¿Tiene página en Facebook que lo puede hacer para verlas? Sí. No sé si ni te mandó por ahí las estamos enviando publicaciones de los procesos, de cómo iniciamos, de nuestra historia, la demostración de oficio. Ok. Sí, yo he visto algo, pero he fijado las máscaras. Ah, okay.
Bueno, Norma, me place, en verdad, sí, creo que es una... El placer es mío, de verdad que esto ha sido una oportunidad tan bonita de conocer otras personas, otras culturas, una experiencia muy bonita. Gracias. Mucho tiempo. Sí. Sí, he tenido como en tres ocasiones que ha tratado de ingresar. El audio creo que no te servía, ¿no? Sí, porque no conozco nada de Zoom. Ahora es que estoy a... Aquí les quiero contar que Manuel se tiene que ir a una reunión ahorita en minutos. Y sé, Manuel, si tú quieres compartir lo que llevas. Bueno, entonces yo inicio con... hola, soy Bertus, maestro artesano de las máscaras talladas en madera del Carnaval de Barranquilla. Con nuestra sencillez y humildad proyectamos nuestra identidad cultural del Carnaval de Barranquilla, comprometido por el rescate de tradición e identidad, ya que somos una región rica en costumbres y tradiciones, y son nuestras máscaras un símbolo de nuestro patrimonio. Te invito a que mantengamos nexos comerciales presentes y futuros de nuestra tradición. Gracias, Manuel. Entonces, este es tu entregable de hoy, porque yo sé que te tienes que ir. Ahí, okay, entonces. Gracias. Gracias a ti, Manuel. Ahí. Cualquier. Bien, comentado. Adelante. Cualquier punto para corregir, puede llamar, colaborar a mí. Sí, voy a hablar sobre eso, Manuel, gracias. Y es lo siguiente: está muy bien. El discurso está perfecto. Ahora, la idea es pensar cómo vamos a tocar las emociones de las personas para que la gente. Apenas ustedes hablen, diga clic, yo quiero estar ahí, ya, hago clic, ¿sí? Vamos a apelar a las emociones. Cuando a uno le hablan de compraventa o de negociación, ¿eso apela a la emoción? Pues, Carlos Arturo quiere dar un ejemplo, adelante, amor. Señores, Carlos Arturo Quiroga, me encanta servir a la gente y hacerles favores. Yo cobro 10,000 pesos a favor. ¿Me creen que hago favores? No le escuché muy bien. Es que no te escuchan bien. Él dice, hola, soy Carlos Arturo Quiroga, me encanta servir y hago favores y cobro 10,000 pesos cada favor. Ahí mismo. Entonces, es un poco eso, nos vamos a volver. Realmente sí me gusta servir o no. Ok, Carlos Arturo, me pidiendo el favor que les pregunte si cuando él dice esa frase, ¿ustedes creen que a él sí le gusta hacer favores o no? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, pero porque lo conozco. Estamos comprobando en estos días. Ok, si no lo conocemos, yo diría no, sé que... Creo que lo que dices, ¿me escuchan bien? Lo que sí. Edgar, es maravilloso. Primero me conoces y luego sí te digo en cómo sirvo y si cobro o no cobro. Pero si te das cuenta, hay una confianza para que tú digas, yo sí le creo. Pero si no me conocieras, ¿qué pensarías? ¿Esta pregunta para quién, perdón? Para cualquiera. O sea, si yo digo esa frase y no me conocen, ¿qué se les viene a la mente? Yo no le conozco, pero pienso que sí, que es una forma de bromear, pero que lo está diciendo en serio.
Tan linda, Norma. Ok, sigamos adelante. Maestro Manuel, no se preocupe, váyase a su reunión tranquilo. Después seguimos trabajando en eso, tenemos tiempito. Muchas gracias por habernos acompañado y por hacer el esfuerzo de estar acá. Gracias. Hasta luego, maestro Manuel. Maestro. Bye, bye. Bye. Solamente sí, el maestro Manuel se fue. Nos vamos a salas nuevamente a refinar entonces. Ah, pero no, estamos aquí los, somos cinco. ¿Tú te vas a trabajar con Norma? Y yo sigo trabajando con, ¿no? Entonces, el maestro Oscar con el maestro Edgar, ¿les parece bien? ¿O quieren que cambiemos? Cambiamos. Ah, sí. No, sí. Igual yo sigo acá. Con quien quiera que esté, no voy a hablar. Sigo entonces acá. Dejemos, ok, Oscar necesita trabajar un poquito solo, entonces yo me pues me quedo con Norma y con el maestro Edgar. Sí, yo me dedico y estoy pendiente de que las vuelvan, ¿no? Listo. 10 minuticos, 12 minutos. Unos minutos. La vez pasada trabajamos 12 minutos. Necesitamos 12 minutos. Y esa es una de las grandes. Bueno, entonces si quieren escuchemos a maestro, ¿está de acuerdo? ¿Escuchamos a Norma? Claro. Okay. Pues yo escribí, hola, soy Norma Gómez de Puerto Rico. Quiero que sepan que a nivel de Puerto Rico actualmente solo habemos 9 artesanas trabajando la fibra del petate. De las 9 artesanas, prácticamente soy la única saliendo de mi pueblo Sabana Grande para dar a conocer la fibra. Les invito que a través de mis obras conozca un poquito de Puerto Rico, conozca lo que me identifica como pueblo, el petate. Gente, ahí hace falta. No, mentira, no. Está súper bien. Porque estás invitando. Sí. No. Bueno, voy a tomarme el atrevimiento, maestro Edgar, de traerla para que la miremos un poquito. ¿Te parece bien? Sí, está bien. Voy a compartir pantalla en este momento. Ok. Entonces, estas son las cosas que ellos hacen. Ah, yo vi eso. Yo creo que fue, no sé si fue en Instagram o en Facebook, pero yo vi esas fotos. Sí. Exacto. Entonces, si tú ves esta foto, Norma, ¿cuál te hace pensar? Pues me hace pensar en el campo, me transporta al campo. Bello, eso es, ¿sí? Entonces, ¿y eso qué es? ¿Esto es parte de qué, Edgar? Esto es parte de nuestra cultura. Y realmente de nuestra población. Nosotros estamos al sur de Colombia
y estamos en la región andina y vivimos cerquita, o sea, es una población que es casi un 70% de agricultores. Por eso es que se miran los sembrados, se miran esos dos animalitos que se miran allí son uh-huh. arado de la tierra. Aquí en Puerto Rico también se llama arado. Si es, sí, es un buey y una vaca o qué. Los bueyes. Ok, perfecto. Acá también se utilizaba eso. Sí, entonces nosotros, miren, en el primer cuadro estamos representando eso que es la parte de la agricultura, de nuestra idiosincrasia. En el segundo, hacemos parte también de lo mismo, ya como en otra región, en una región un poquito más abrigada, donde se cultiva el café y por eso está la mula cargada con el café de Colombia. Y se miran palmeras, se mira otra cosa de porque nosotros tenemos varios climas, pero el que más predomina es el clima frío, pero ante todo por la agricultura y eso es lo que representamos nosotros. ¿Actualmente se cultiva el café de esa forma o tienen sistemas más avanzados y la agricultura todavía aran la tierra de esa forma o utilizan otro tipo de maquinaria? Bueno, se utiliza maquinaria, pero la gran parte utilizan así el arado de los dos bueyes. Uh-huh. Okay. Acá en Puerto Rico ya eso prácticamente se ha perdido. No, acá aún se mantiene y en varios lugares aún se mantiene esa parte de la preparación de la tierra. Y el cultivo del café, si es normal, todo es a mano. Wow, hermoso. Me identifico mucho porque en mi infancia, yo vi todo eso en mi infancia, mi abuelito trabajó. Pues todo eso me transporta. Sí, por eso nosotros somos tradicionalistas y aún preservamos muchas cosas antiguas. Por ejemplo, nosotros trabajamos los telares, que por ahí aparece un telar y es un telar antiquísimo, o sea, eso viene desde antes de Cristo y aún lo mantenemos. Qué hermosas tradiciones, de verdad, que les felicito. Gracias. ¿Qué acaba de suceder aquí? Edgar, ya lo tienes, mira, ¿cómo conectó Norma con lo tuyo? Sí, claro, exacto. ¿Cómo conectó? Le hice recordar algunas cosas de su infancia. Sí. Eso, entonces, ¿cómo va a ser tu discurso para que todo el mundo diga, ¡ay, qué! Sí, claro. Sí, o sea, en la primera parte me tocaría pulir un poquito esa parte. De decir, hagámoslo de una, Edgar. Sí, es decir, que es una tradición antiquísima y que aún la mantenemos. Es una técnica muy bonita de los tejidos y los bordados. Ok, yo te sugiero que no uses ni bonita ni que, ¿cuál es la otra palabra? Deja que la otra persona sea la que lo califique. Mira, Norma, lo que dijo. Esto me recordó a mi abuelo. Entonces, para ella es de pronto más que bonito, ¿o no, Norma? Sí, es un recuerdo, o sea, es algo que estaba dormido en mí y lo despertó por medio de sus trabajos. Eso. Entonces, ok. Eso, más apela, más... Cuando tú estabas hablando con Norma, bueno, entonces... Tú te vas a presentar y presentas a quién vas a presentar. O sea, tú no eres solo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿a quién presentas? Ya. Entonces, hagámoslo. Entonces, ¿somos o soy? Sí, somos. ¿Somos? Somos una cooperativa que se dedica
a la producción. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dedica? Perdón, ¿cómo se llama esa cooperativa? Ecotema. Ah, exacto. Entonces somos Ecotema. Listo, no más. Punto. Apela a la emoción de una. Mira lo que decía Norma. Ella nos contó que solamente hay 9 personas en su haciendo el trabajo del petate. Ahora apelemos a la emoción en tu caso, que es diferente al de Norma, pero hay emoción. ¿Cuál sería? Mostrar mi técnica, que es una técnica antiquísima, que aún se preserva y... Sí. Y que es funcional y es utilitaria y que beneficia... No. Espera. No. Edgar, no le botes información de caracterización a las personas. Bota la información de emoción. ¿Sí? Porque cuando tú le dices utilitario, ya la gente, a uno ya le pones un cerco mental. Norma, ¿tú qué opinas? Sí, es cierto. Basado en el video que yo vi esta mañana, es a apelar a la emoción. Que la persona se impacte con el trabajo. Y de una vez, pues, como en ese mismo momento, convencer a la persona o un ejemplo, pues, no decirle, llámame, sino, deme su tarjeta que le voy a llamar. Excelente. Bien, Edgar. Entonces, todo eso que tú dices es verdad. Eso es así. Ahora, ¿cómo hacemos para no decirle a la gente la funcionalidad o la descripción de los productos, sino apelar a que conozcan? Eso. A que conozcan su trabajo. Ahorita lo hiciste con Norma. Entonces, ¿qué le contaste a Norma? Le conté una tradición, le conté lo que hace la gente y prácticamente de lo que vive la gente, que es la parte agrícola. Exacto. Entonces ahora cuéntalo. Entonces vamos en Somos Ecotema, trabajamos con una técnica antiquísima, es lo que había dicho. Ahora sigue relatando. Sí, Somos Ecotema, trabajamos una técnica antiquísima que nos muestra el trabajo tradicional de nuestros ancestros, o que le coloco ahí. Sí, sigue. Bien. Sí, ¿y cómo es ese trabajo? Un poquito de emoción, ¿cómo es? Mira cómo se emocionó Norma cuando tú dijiste, no, qué tal cosa, niña. Tenemos los ancestros y ante todo es un trabajo manual. No, ahí no sé qué. Sí, sí, está bien. Eso, manual. ¿Dónde se desarrolla el trabajo? Lo desarrollamos en la región andina. Estamos cerca de la región andina. Sí. Y narramos nuestras costumbres. ¿Y qué? Perdona, no escuché. Narramos o plasmamos, sí, nuestras costumbres. Narramos o plasmamos, está perfecto. Ajá. Nuestras costumbres y nuestra forma de trabajo. Eso. Listo. ¿Te gusta, Norma? Sí, mucho. A mí también. Me encanta. Ya nos falta solamente trabajar en la invitación, a que vas a invitar a la gente y vamos súper. La otra es, la segunda era, tenemos un buen producto, bueno, no sé, esa parte también tocaría mirarla, ¿no? Que gusta a muchos turistas y población en general. Ahí es donde narro cuántas personas estamos. Hace 45 años que venimos trabajando y nos beneficiamos más de 50 personas.
Ok, ya, ya continuamos con eso. Sí. Bueno, ¿alguien se quiere lanzar? Adelante, Oscar. Bueno, vamos a ver cómo evolucioné. Bueno, ¿vamos a tomar tiempo o no es necesario? No es necesario, dale. ¿No? Bueno, listo. Bueno, presento el taller Granja Barniz de Pasto, donde trabajamos el maestro Gilberto y yo. El barniz de pasto es una única en el mundo y el año pasado fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia. El maestro Gilberto lleva 56 años trabajando la técnica. Yo aprendí desde pequeño. Me alejé y hace 11 años decidí volver a trabajar con mi padre en el taller. Nuestro taller siempre ha estado dispuesto a dar, ahí me falta alguito, y con el fin de transmitir el conocimiento, desde finales del año pasado decidimos darle un giro a nuestro espacio y llamarlo Taller de Puertas Abiertas. Buscamos apoyo para dar a conocer la técnica en sus lugares, si es posible promover el interés en aprender el oficio, la difusión de la información directa, el fortalecimiento de la técnica. Por eso me gustaría explicarles en qué consiste la técnica y que conozcan cómo pueden llegar a nuestro taller. Voy hasta ahí. Ok. ¿Qué sintieron? Edgar, Norma, ¿se le hacen clic a ir a donde Oscar nos está invitando? Pues hace clic, pero yo quisiera que explicara, que hablara más directo de su técnica. Como me presentó Edgar fue el que presentó las estampas. Las estampas de Colombia. Ok, entonces si quieres, Oscar, escuchamos a Edgar y vamos mirando qué está pasando. Adelante, vale. Edgar. Bueno, dice, somos Ecotema, trabajamos una técnica antiquísima que nos muestra el trabajo tradicional de nuestros ancestros, plasmamos nuestras costumbres y nuestras vivencias. Tenemos un producto que gusta mucho a turistas y población en general. Hace 45 años que venimos trabajando y nos beneficiamos más de 50 personas. Estamos produciendo con miras a recuperar mercados internacionales que miren y se interesen por nuestro producto y lo adquieran. Que puedan hablar negociaciones y que nos conecten con posibles compradores. Gracias, Edgar. Entonces, ahí la primera parte donde dice el maestro Edgar, somos Ecotema, trabajamos con una técnica antiquísima que nos muestra el trabajo tradicional de nuestros ancestros, trabajo manual de la región andina, y plasmamos nuestras costumbres y nuevas ahí vamos. Entonces, estamos apelando a la emoción, un poquito más emocional. Si quieren, escuchemos a Norma. Giovanni, bienvenido. Maestro Giovanni, bienvenido. Lo ponemos en contexto. Estamos haciendo el ejercicio de hacer los clipsitos por artesano para dar la presentación, para invitar a las personas al primer Agile Artesano. Entonces, vamos con... Soy Norma Gómez de Puerto Rico. Quiero que sepan que a nivel de Puerto Rico, actualmente solo habemos 9 artesanas trabajando la fibra del petate. De las 9 artesanas, prácticamente soy la única saliendo de nuestro pueblo, Sabana Grande, para dar a conocer la fibra. Le invito a que a través de mis obras conozca un poquito de Puerto Rico, conozca lo que me identifica como pueblo, el petate. Se me pusieron los pelos de punta. Perfecto. Entonces,
concreto, ¿no? Muy sí, puntualito. Eso. Y apunta al corazón, o sea, mira, hay poca gente, estoy haciendo esto, los invito a esto, es un poco eso. Entonces, si les parece, nos volvemos a ir a salas. ¿Tienes manera de charlar? Buenas noches, qué pena por llegar tan tarde. Bienvenido, Giovanni, tranquilo, bienvenido. Entonces, como tú ya habías estado la vez pasada y como Norma ya tiene su discurso listo, ¿te parece si Norma y tú trabajan juntos? Norma, ¿te parece bien? Bueno, ¿sí? Bueno. Genial, además se conocen. Chévere. Bueno. Y yo me voy con los otros dos maestros, ¿les parece? Listo. Gracias. 10 minutos nos vamos. Yo trabajo con la fibra del petate, con el cogollo de una palma. Yo trabajo con el tamo, con el tallo del trigo y también con algunas fibras como la tetera. No sé si la has escuchado, la tetera. Es de una palma también. No conozco esos términos, no estoy familiarizada con ellos. Claro, es que de pronto cambiando de países pueden cambiar, ¿no? Pero ambos somos artesanos de fibras naturales. En eso sí coincidimos. ¿Y qué habían adelantado? Porque como pues llegué tarde, entonces no. Okay. La otra vez hicimos el ejercicio de escribir en 20 segundos. Sí, había cinco preguntas para la primera era ¿cuál es la esencia de tu taller? La segunda, datos impactantes a utilizar, ¿qué vas a utilizar? La tercera, no escribí la pregunta. La cuarta, ¿Qué quieres que las personas que te escuchen agilen? ¿Qué quieres de las personas que te escuchen con relación a agile? Y la quinta, ¿qué vamos a hacer con la participación de las personas que vayan a agile artesano? No sé si se pronuncia así, agile. Yo no sé, eso sí toca preguntarle a Liz porque no, nunca se lo he preguntado. Es que yo estoy hace, ¿qué será? 2 semanas asistiendo a las reuniones y precisamente coincidí con lo del experimento maestro 1 y pues yo me aventé como al agua y a ver qué pasa, ¿no? Y pues ahí estoy en el experimento artesano, o sea, con 4 de acá, con 3 más de acá de Colombia. Ok, pues yo de verdad, yo hoy creo que es que entré un poquito, porque yo me sentía bien desorientada, no sabía de qué estaban hablando, son términos distintos para mí que desconozco. Pero hoy estuve hablando, por la mañana escuché un video que pusieron, un link que pusieron en el chat, lo vi completo. Y da la casualidad que de eso es que prácticamente estamos trabajando ahora. Luego de esas 5 preguntas que habían dado, pues entonces había que hacer como un resumen de las contestaciones que se dieron en las 5 y hacer como un resumen cómo yo voy a impactar con mi trabajo, con mis obras, cómo yo voy a impactar a usted un ejemplo para hacer que usted se interese por venir a conocer mi trabajo. Eso era lo que estábamos discutiendo ahora. Uh-huh. Que sea un ejemplo, conocer
persona importante y tienes solamente 20 segundos para hablarle de tu trabajo a esa, de su trabajo a esa persona, pues, ¿qué cosas yo le voy a decir en esos 20 segundos para llamar la atención de esa persona y que esa persona se interese en lo que yo estoy haciendo? Y un ejemplo... Es que lo que yo entiendo es que se va a hacer como, o sea, se está tratando de convocar a la mayor gente posible para que se haga como una especie de feria virtual, ¿no? O sea, sí, cada uno va a estar así como nosotros en una sala, ¿no? Correcto. Entonces la gente puede ingresar, puede pedir ingresar a la sala y conversar con el artesano. Entonces se quiere que sea rápido. Si de pronto no le convence, pueda pasar a otra sala. Exacto. Entonces me imagino que debe ser, por ejemplo, más que todo los de Colombia, pues me imagino que personas de acá de Colombia para los envíos, ¿no? Porque a veces para enviar a otros países es un tanto complicado. Sí, por lo menos ahora mismo aquí en Puerto Rico, no se están haciendo envíos al extranjero, solamente se están haciendo envíos de Puerto Rico a Estados Unidos y Estados Unidos a Puerto Rico. Pero un ejemplo, si yo quiero enviar algo para Colombia, me saldría demasiado oneroso porque no puedo usar el correo normal que es USPS. Tendría que utilizar entonces FedEx y es mucho más caro el envío. Recientemente yo traté de enviarle un regalito a un compañero artesano de Argentina y me salía en $100 y pico enviar un sobre pequeñito. O sea que no, imposible. Y yo también estuve averiguando que una señora de México estaba interesada en algo. Incluso dos señoras estaban interesadas y una señora también del Brasil. Pero no, fui a averiguar, o sea, acá la empresa más confiable es como DHL, ¿no? Porque una amiga envió una cosa a Canadá y me dijo que la empresa se había demorado 4 meses y además habían llegado dañadas las piezas. Wow. En cambio, con DHL dijo, es más costoso, pero pues, dijo, es más rápido y seguro. Dijo. Y además toca sacar... Era porque pues en la aduana me dijeron que lo más probable es que de pronto perforen las piezas como son de madera. Entonces pues, o sea, no se puede. O sea, no, es bien difícil, bien difícil. Entonces a nivel nacional sí. Esperemos, o sea, pues la idea es buena, o sea, y pues en estos momentos hay que aprovechar lo virtual porque es lo único sí. Que pues se puede hacer. ¿No? Exacto. Yo pienso lo mismo, o sea, mientras aún en tiempos de no pandemia son muy lentas. Pero para mí es muy importante que la gente conozca mi trabajo, que conozca mi pueblo a través de mi trabajo. Para mí eso es muy importante. Eso es lo bonito, o sea, de pronto, o sea, para el experimento Maestro 2, usted ya con la experiencia tenido desde acá, o sea, de pronto ya puede ser a nivel de otros países. Qué bonito porque por lo menos yo conocí parte de la costa acá, porque pues nosotros vivimos con la y la costa es como otro país, es como ustedes ya. Se cambia y todo. Ah, okay. Ajá, entonces es muy bonito conocer aparte de la artesanía, aparte pues del proceso, de dónde vienen materiales. Exacto. Muy bonito. Cómo transformar, cómo de una fibra transformar. Yo por lo menos hago carteras, hago sombreros, hago figuras, o sea, estampas, Reyes Magos, Quijotes. Hago muchas estampas con una simple fibra, que me imagino y su trabajo. Pero quedan como que, ¿como esculturas o como...? Hago esculturas, pero un ejemplo es, déjame ver si puedo mover, no sé si puede verla. Ah, sí, alcanzo a mirar. Pues esa figura compitió en una actividad y se ganó la medalla de bronce. Me llevé el primer lugar.
O sea, no le alcanzo a detallar. Uy, ya se acabó el tiempo. Un minuto nos queda. No le alcanzo a detallar, es como la fibra, pero, o sea, ¿será de pronto como parecido a lo que nosotros hacemos de pronto? Pues yo, no. Sí, porque... O sea, la base es en madera. No, la base es madera, pero yo no trabajo con la madera, yo trabajo con la fibra, con el cogollo de la palma. Entonces debe ser un poco parecido a lo del tamo. Exacto, porque usted trabaja también con el cogollo, ¿no? No. O sea, el tamo es el tallo de la del trigo, el tallito. Ah, ok. Entonces uno lo tintura y lo empieza a recortar tiritas y con esas empieza a hacer distintos motivos en la madera. Ok, pues yo utilizo la fibra, o sea, el cogollo, yo lo dejo secar y cuando está seco, entonces lo puedo trabajar en su costura o teñirlo. Ah. Hola. ¿Cómo les fue? Pues muy bien. Estábamos hablando de la materia prima que él utiliza y de la que yo utilizo. Excelente, mira cómo es la vida. Buenísimo que se hayan juntado. Muy bien. El mismo apellido. ¿En serio? Gómez. Y hay como similitudes. O sea, por algo que me alcanzó a mostrar, o sea, no lo detallé muy bien, pero sí hay cosas. Oh, wow. Bueno, si les parece, entonces, en este momento vamos a hacer un ejercicio. Para simular que ya estamos lanzándonos en un espacio donde al otro lado de la cámara tenemos gente viéndonos. ¿Les parece? Oscar, ¿ya tienes listo tu más o menos? Giovanni. ¿Cómo? Disculpa. ¿Tú tienes tu...? En eso estaba, es que yo lo tenía en un archivo de Word y lo estoy buscando. Ok. Edgar, entonces si quieres compartirnos... ¿20 segundos? No, tienen que ser 20, Giovanni. O sea, quiero decir, o sea, no son 2 minutos, pero tampoco tienen que ser 20 segundos. Ah, no, es que como yo no había entrado al ejercicio y la otra vez era, el reto era en 20 segundos. Ah, claro, lo dijimos en 20 segundos para ver qué pasaba, pero nos damos cuenta que en 20, ustedes no. Es decir... Claro. Hay una tradición oral que hay que respetar y es que ustedes en 20 segundos, o sea, nadie lo logró en 20 segundos la vez pasada. Entonces, pues no, eso no es una camisa de fuerza. Arturo dice que tranquilos, que en el ascensor hasta el piso 30. Bueno, entonces que se vaya la luz en el ascensor. Ok, si les parece, escuchamos a Edgar y nos volvemos a ir para ya terminar de refinar y hacer el ejercicio final. ¿Les parece bien así? ¿O quieren ustedes comentar algo aquí? Alice. Edgar, adelante entonces, te escuchamos. Bueno, creo que me voy a trabar un poquito, pero más o menos la esencia. Dice, somos Ecotema, trabajamos una técnica antiquísima que nos muestra el trabajo tradicional de nuestros ancestros y plasmamos nuestras costumbres, nuestro trabajo, nuestra región andina, nuestras labores, nuestras costumbres. Hace 45 años que venimos trabajando, nos beneficiamos más de 50 personas. Los invitamos a que conozcan nuestra región a través de nuestro producto. Ok, ¿qué opinan? ¿Le hacen clic? ¿Les gustó? Entonces, a mí me gusta. A mí también me gustó. Creo que ya lo tienes. Giovanni, Oscar, ¿alguna recomendación o algún comentario? Maestro Edgar. Qué pena, escuché, pero no lo escuché, estaba acá concentrado en lo mío. Me pareció que está cortico, o sea, cada vez está más concreto, me parece. Entonces,
creería yo que le falta muy poco. Sí. A ver, yo le vuelvo a leer. ¿O no? Sí, adelante. Somos Ecotema, trabajamos una técnica antiquísima que nos muestra el trabajo tradicional de nuestros ancestros. Plasmamos nuestras costumbres en nuestro trabajo. Destacamos nuestra región andina, nuestras labores y nuestras costumbres. Hace 45 años que venimos trabajando y nos beneficiamos más de 50 personas. Los invitamos a que conozcan nuestra región a través de nuestro producto. Está genial, maestro. Me parece que, en la primera frasecita incluir el nombre técnica, ¿no? Porque se refiere a una técnica antiquísima, pero no sé si sea una estrategia de expectativa, pero creería yo que le falta esa partecita. Creería yo, no sé. Sí. Pensaría. Sí. Nombrar la técnica en qué consiste. Uh-huh. A menos de que sea una estrategia de expectativa y quiera mantenerlo en secreto hasta el final. Fantástico. Entonces, si les parece, nos volvemos a ir. Voy yo. Dale tú. Ok. Soy Oscar Granja, de la ciudad de ubicado al suroccidente de Colombia. Represento el taller Granja Barniz de Pasto, donde trabajamos mi padre, el maestro Gilberto y yo. El barniz de pasto es una técnica artesanal de decoración de origen precolombino y por sus características única en el mundo. El año pasado fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia. El maestro Gilberto viene trabajando desde hace 56 años. Yo tuve la fortuna de nacer en el taller, aprendí desde pequeño, luego me alejé y hace 11 años decidí a volver a trabajar junto con mi padre. Con el conocimiento desde hace un tiempo decidimos darle un giro a nuestro espacio y llamarlo Taller de Puertas Abiertas. Buscamos apoyo para dar a conocer la técnica en sus lugares y sí promover el interés en aprender el oficio. Por eso me gustaría explicarles en qué consiste el barniz de pasto y que conozcan cómo pueden llegar a nuestro taller. ¿Qué opinan? Está muy bien. Está muy bien. Sí. Está muy bien. Norma está queriendo comentar algo. Está apagado su micrófono. No se le escucha. Norma, ¿apagaste tu micrófono o fuimos nosotros? Ok, que yo quiero ir a conocer barniz de pasto. Ah. Bien. Genial. Listo. Entonces, Giovanni, ¿quieres contarnos algo? Es que todavía no lo tengo todavía muy bien definido. Entonces, en un ratico. Listo. Entonces, hagamos una cosa. ¿Ya se va a acabar? No, Giovanni, estamos hasta las 8. Ah, bueno. Sin embargo, entonces, vámonos a salas y vamos a practicar para que ahorita en la grabación salga un poquito fluido, ¿les parece? Está bien. Listo, amor. Nos puedes mandar a salas, por favor. Sí, mismas salas. Gracias. Pues y le hago una invitación para que a través de mi trabajo pues vengan a conocer un poquito de Puerto Rico para que conozcan mi cultura, para que conozcan lo que me identifica como pueblo, fue lo que yo escribí.
pero es un párrafo pequeñito. Claro, es que eso era lo que nos habían sugerido, ¿no? Que sea pequeño. Sí. Bueno. Y, por ejemplo, para cortar la fibra, ¿con qué cortan? O sea. Bueno, primero que nada, el cogollo hay que sacar al monte. Para mí es fuerte porque yo no sé dónde están mucho ruido, pero son los perros del vecindario. Yo no sé dónde están las plantaciones que mejores cogollos tienen, porque personalmente hay una persona que es la que me suple la materia prima, pero como esa es su fuente de ingreso, pues él no va a decir dónde están las palmas. O sea, él se adentra en el monte y entonces me vende la materia prima. Un ejemplo, yo le compro 100 cogollos, él me los saca verdes, hay que sacarlos en luna menguante, los saca verdes, yo los dejo secar, pero yo los dejo secar bajo techo. Al dejarlos secar bajo techo, se tarda más o menos un mes. Cuando la materia prima ya entonces está seca, entonces yo la puedo trabajar en su color natural o teñirla. Yo utilizo una especie de navajita para dividir lo que es la lama como tal y el ripio. Porque con la lama yo hago unos trabajos y con el ripio hago otros trabajos. O con la completa, un ejemplo, si yo voy a hacer la pleita, la parte que va aquí del sombrero. Para la próxima vez me voy a traer piezas para poder mostrar, pero si yo voy a trabajar esta parte aquí del sombrero, pues allí utilizo la lama así como viene, le saco solamente el ripio de un lado y trabajo la lama doble. Esta parte tiene que ser más fuerte. Si voy a hacer la camisa del Quijote, pues entonces le saco el ripio de ambos lados, lama, pues entonces voy a tener dos lamas finitas, porque no puedo usar la lama doble para hacer una camisa de un Quijote, porque entonces va a quedar muy gruesa y no se va a ver bien, la estética no se va a ver. Entonces el ripio, que es el excedente de la lama, el borma, que es la parte dura de la lama, con eso yo hago la parte arriba del sombrero y el ala del sombrero. Hago collares, hago pantallas. En estos días hice una sortija, pulsera, la parte de aquí de la pulsera. Todo eso lo hago cosiendo con el ripio. El sombrero de Don Quijote lo hago también con el ripio. La forma, todo eso cosiendo con el ripio. Yo tengo una página en Facebook que se llama El Arte del Petate. Y allí tengo videos mostrando algunas de las técnicas. La voy a buscar. ¿El arte del petate, me dice? El petate. Y suyo yo creo que yo vi en Instagram. Es algo que es como unos hilitos finos en fibra. Uh-huh. Yo lo vi en yo accesé los enlaces que Liz publicó y allí pude ver los trabajos de muchos de ustedes. Sí, es que también con ese material que le cuento, es como muy versátil también. O sea, se puede, uno desde que ya aprenda a cortar, o sea, puede realizar lo que a uno, lo que la imaginación. Y también hay personas, o sea, por ejemplo, yo casi escultura poco hago, ¿no? O sea, por ejemplo, acá saben hacer las campesinas de acá, también las hacen en madera y las van haciendo con diferentes hilitos, las van cubriendo y quedan muy bonitas. Me imagino que deben ser trabajos hermosos. Sí, es grandioso también. O sea, depende, uh-huh, o sea, de lo que uno quiera conseguir. Exacto. Uh-huh. Exacto.
son muchas horas de trabajo. A mí un sombrero me toma alrededor de 20, 23 horas de trabajo, un solo sombrero. Estoy mirando un tapiz que tiene una cabaña. ¿Aquí? En su Facebook, en su página. Ah. Como un cuadro. ¿En mi página? Sí, en el arte del petate. Y también ya la estoy mirando a usted tejiendo y los collares. Ah, ok, perfecto. Sí. Sí, pero en esos videos yo me pongo bien nerviosa. En ese último no estoy tan nerviosa, pero en el primero que hice estaba tan y tan nerviosa que la cámara quedó, el video quedó virado todo el tiempo y yo no supe arreglarlo. Sí, por lo menos, o sea, nosotros también nos sugerían, ¿no? Que hagamos videos, ¿no? Para que expliquemos. Y yo sí lo intenté, pero definitivamente desistí porque pues es complicado. Yo por eso lo más que todo lo hice con fotos. Ok. Tratando de explicar. Sí, pero ese último había un festival aquí en Puerto Rico y me pidieron que participara virtualmente. Y entonces me pidieron que le hiciera un video trabajando una pieza y yo entendí que era más que lo más fácil que se me hacía era explicar eso. Y lo fui presentando así en etapas. Pero anterior a ese, hay dos más de otro centro cultural de aquí de Puerto Rico, de Ponce, del área sur. Y hay otro que lo hice aquí, que ese fue el primero, que fue horrible. La verdad que yo estaba tan nerviosa que no me gustó. Sí, es que toma su tiempo realizar un video que quede bien, o sea, toca repetir y repetir porque a veces uno se equivoca, no sé. Y ese fue en vivo, que es peor todavía, en vivo y o sea, el error que cometiste se fue. No había forma de arreglarlo. Claro, en esos en vivo sí es. los errores que se cometen, sí, ahí quedan ya. Sí. ¿Y qué le digo? ¿Y usted tiene, o sea, más personas con las que trabaja? Pues aquí en Puerto Rico no hay cooperativas como en países. Aquí cada artesano trabaja prácticamente solo y su trabajo desde que lo comienza hasta que lo termina es de ese artesano en particular. O sea, yo trabajo solita. Habemos solamente, actualmente creo que habemos 9 artesanas trabajando las fibras. Cada quien tiene su estilo de trabajar, cada quien tiene unas cosas preferidas para hacer, pero yo no ayudo a la otra persona ni la otra persona me ayuda a mí. Cada quien hace su trabajo. Yo busco quien me corte las maderas y así. Pero así sí complicado a veces asistir de pronto a ferias o sí, algo así, ¿no? Por la capacidad de producción. O sea, en mi caso yo no puedo producir grandes cantidades. O sea, mi trabajo es limitado por la misma razón que soy yo sola preparando mi pieza. Un ejemplo, pues, ahora mismo yo lo que tengo son 4 sombreros hechos. Carteras tengo como tal vez como 8 carteras, o sea que yo no puedo hacer grandes cantidades. Ya, sí, lo mismo me pasa a mí, por ejemplo, antes trabajábamos con un hermano y él estaba estudiando enfermería y pues ya le salió trabajo en eso y me dijo, y tengo otro hermano también que suele trabajar conmigo, pero él está estudiando derecho. Entonces, okay. El tiempo que le queda es poquito para ayudar. Entonces, también es familiar, pero pues a ratos me ayudan. Es eso. Pero es poquito. Ok. Es baja la producción y va. Y estuvimos hablando de las técnicas y no hemos avanzado en el discurso. Pero pues, o sea, me gusta porque conozco parte de su técnica y ya mirando las imágenes,
más o menos entiendo en qué consiste. Ok, perfecto. Muy, muy interesante. Gracias. Bueno, ¿dónde está Norma? Aquí. Ah, bueno, fantástico. Bueno, entonces yo creo que ya estamos listos. Faltan 10 minuticos, perfecto para entregar nuestra cosecha. El ejercicio va a ser así. Vamos a hacer de cuenta que ya estamos al frente de un público virtual que nos está viendo desde diferentes partes. Yo voy a presentar el evento y para la única cámara que va a estar abierta mientras yo presento es la mía. Todos los demás tienen cámaras apagadas y micrófonos apagados. Y luego cuando yo ya termine voy a apagar mi cámara y entra cualquiera de ustedes. ¿Cómo sabemos? Porque va prendiendo la cámara y se toma el micrófono. Esa persona se va, cierra su cámara, cierra su micrófono y entra otra persona de forma orgánica. ¿Están de acuerdo? Sí. Excelente. Bueno, Giovanni, ¿todo bien? Giovanni, sí. O sea, pero ahorita es como, o sea, como un ejercicio solamente o... Sí, ¿no? Pues de acá me imagino que de pronto hay gente que ya está lista y ya se quedarán esas. Esa es nuestra cosecha de hoy. Vamos a ver qué pasa. ¿Te parece? Bueno, está bien. Listo. Entonces, los Oscar, adelante. Lo que quiere decir es que ese día en el evento vamos a decir lo que es. Estamos que puede suceder cualquier cosa, porque esto es material para que promovamos el evento, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, está bien, pero igual si ya está dicho eso, entonces en el día, en el momento en que toque presentarnos, pues ya no tendremos que repetir lo que vamos a decir hoy en el video. Pues yo eso no sé, uno. Porque sí. Okay. Y lo otro es que para hacer el video, para promocionarlo, pues creo yo que tendría que peinarme. Ok. Eso sí lo... Aquí, muy, muy buenos puntos, Oscar. Yo... Oscar me hace reír. A mí me gusta la idea de que tengamos un open space. No sé, eso es una locura. Pero bueno, yo no sé qué va a pasar. Lo que sí sé es que estos ejercicios hacen que ustedes también vayan enfrentándose a una serie de cosas que nos van a servir en el momento que ustedes estén en sala con personas que no conocen. ¿De acuerdo? ¿Listo? O si montan su propio canal, o sí, o sea, esto aquí no sabemos qué va a pasar. Bien, entonces los invito a cerrar cámaras, por favor, y micrófonos. Sí, dame un segundo. Bueno. Bienvenidos. Buenos días. Estamos en la era digital y los dejo en Allá el Artesano.
¿qué pasó? ¿Y quién va a comenzar? Pues tú, porque tú estabas abriendo la cama. Ay, que yo ni sabía. Yo pensé que iba a iniciar Norma porque Norma estaba en pantalla. Claro, entonces... claro, todos esperando a que Norma empiece. Pues perdónenme, porque yo ni sabía. Acuérdense que yo no sé nada de Zoom. Va súper, Norma, hoy ya estás conectada con audio y con cámara. Vamos otra vez. Ok. La idea, Norma, es que cuando uno enciende la cámara es porque ajá, va a intervenir. Si no, una vez termina la intervención, apaga la cámara. ¿Y cómo apago la cámara? Tú, ¿qué tienes en la pantalla? Ahí está la cámara de video. Tú prendiste y apagaste la cámara dos veces ahorita, Norma. Entonces, hay un muñequito que es una cámara y si tú le das al video y tú ya picaste el audio porque está en rojito, ¿sí? ¿Sabes cómo? Ok, pícalo ahí. Pica. ¿Estás bien, Norma? Tranquila, estamos. ¡Eso! Listo, ya estás sin audio y sin pantalla, Norma. Norma ahora, debe tener en cuenta que vaya a intervenir, prender la cámara de video y prender el audio. Ok, si quieres ensayemos, Norma, prende la cámara de video, porfa. Y el audio. Eso. Y ahora pica el audio. Perfecto. Eso. Muy bien. Muy bien. Gracias. Ok, entonces ahora sí. Ok. ¿Tú empiezas o continúo yo? Por favor, haga cámara y audio. Yo presento y ustedes de forma orgánica van hablando. Buenos días. Bienvenidos a la era digital. Estamos en Allá el Artesano. Hola a todos, mi nombre es Oscar Granja, de la ciudad de Pasto, ubicada al suroccidente de Colombia. Represento el taller Granja Barniz de Pasto, donde trabajamos mi padre, el maestro Gilberto y yo. El barniz de pasto es una técnica artesanal de decoración de origen precolombino y por sus características única en el mundo. El año pasado fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia. El maestro Gilberto viene trabajando desde hace 56 años. Yo tuve la fortuna de nacer en el taller. Aprendí desde pequeño, luego me alejé y hace 11 años decidí volver a trabajar junto con mi padre. Con el fin de transmitir el conocimiento, desde hace un tiempo decidimos darle un giro a nuestro espacio y llamarlo Taller de Puertas Abiertas. Buscamos apoyo para dar a conocer la técnica en sus lugares y promover el interés en aprender el oficio. Estamos dispuestos a explicarles en qué consiste el barniz de pasto y conozcan cómo pueden llegar a nuestro taller. Hola a todos, mi nombre es Edgar Zambrano, somos Ecotema, trabajamos una técnica antiquísima que son los tejidos en telar horizontal y los bordados en aplique, que nos muestra el trabajo tradicional de nuestros ancestros. En nuestro trabajo plasmamos nuestras costumbres, destacamos nuestra región andina, nuestras labores. Hace 45 años que venimos trabajando y nos beneficiamos más de 50 personas. Los invitamos a que conozcan nuestra región a través de nuestro producto. Cordial saludo a todos. Giovanna y Gómez, soy de la ciudad de Pasto, Nariño, y hace 22 años que me dedico a la técnica del enchapado en tamo. Esta consiste en utilizar materiales vegetales como es el tallo del trigo y los juncos, o conocido en esta tierra como totora, los cuales crecen en las orillas de las lagunas. Con estos materiales y simplemente con la ayuda de un bisturí,
se recorta totalmente a mano diferentes piezas las que se forman diferentes composiciones, resaltando la cultura de nariñense, nuestros ancestros con las figuras precolombinas que se realizan en diferentes piezas de madera, algunas utilitarias y otras decorativas. Entonces, el llamado es que apoyen esta iniciativa. Y último, he estado desarrollando una idea con la cual a respetar el medio ambiente por medio de acá de Colombia, que es su flora y su fauna. Entonces, les agradezco por su tiempo. Hola, soy Norma Gómez de Puerto Rico. Quiero que sepan que a nivel de Puerto Rico actualmente solo habemos 9 artesanas trabajando la fibra del petate. De esas 9 artesanas, hola, soy Norma Gómez de Puerto Rico. Hola, soy. Que sepan que a nivel de Puerto Rico, actualmente solo habemos 9 artesanas trabajando la fibra del petate. De las 9, prácticamente soy la única saliendo de nuestro pueblo Sabana Grande para dar a conocer la fibra. Le invito para que a través de mis obras conozca un poquito de Puerto Rico, conozca lo que me identifica como pueblo. El petate. Muy bien. Excelente. Bueno, comentarios. Falta don Carlos. Hola, soy Carlos Quiroga y les vengo a animar la fiesta. Es maravilloso donde van a poder descubrir el tiempo de la artesanía, el tiempo en el que soñamos que logramos tener productos que nos aman porque amamos lo que hacen los artesanos. Bienvenidos. Gracias. Bien. Uy, Dios mío. Qué hermoso, mi amor. Ok, muy bien. Bueno, ¿algo que comentar? No, estuvo muy buena la sesión. La reunión estuvo excelente. Muy bien, gracias Edgar. A mí también me encantó. Una cosa para Giovanni. Me gustaría que hicieras el ejercicio, de pronto te puedes grabar y te escuchas como si tú fueras la persona a la que Giovanni le está hablando. Ahí tú vas a poder determinar si está muy largo, si está muy corto. Y Edgar, me gustaría que dijeras algo porque tú con lo que le dijiste a Oscar, mejor dicho. No sé. No se me ocurre. No, lo único es que pues conozco muy bien al maestro Gilberto Branca hace mucho tiempo. Con Oscar hemos hecho equipo en algunas cosas que son buenas, muy interesantes. Hemos participado en algunos eventos y se destaca por ser una excelente persona. Es muy sincero en sus cosas y le gusta ayudar. Gracias. ¿Cuántas flores, maestro? Gracias. Giovanni, ¿qué opinas de lo que te dije? ¿Qué sentiste cuando estabas haciendo el discurso? Sí, o sea, yo en el momento, o sea, traté de
de improvisar, como llegué tarde a la reunión y no tenía como muy, muy bien definido. Entonces, sí, o sea, tengo que practicar y mejorar el discurso, es decir, lo más importante, lo más importante que se destaque la técnica y que pues eso pueda llamar la atención. Entonces sí, hay que destacar los puntos más importantes. Excelente trabajo, gracias Giovanni. De verdad, muchas gracias a ustedes por su tiempo, por este ejercicio tan hermoso. Oscar, adelante. Yo creo que bueno, el ejercicio genial, Liz y don Carlos, muchas gracias, como siempre, por su dedicación y por todo el tiempo que nos dedican, ¿no? Eso es invaluable y para nosotros pues es fundamental. Muchas gracias por todo. Yo creo que estoy cometiendo el error que le digo a mi papá que no lo haga, ¿no? Y es que cuando estamos haciendo el video, entonces le digo, hable de esto y de lo otro y tal y tal. Entonces me dice, no, pero escríbame para no olvidarme. Entonces le escribo pues y evidentemente se nota que está leyendo. Entonces, ahorita creo que me pasó eso, ¿no? Se nota que estoy leyendo y tiene que ser como más fluido, ¿no? Entonces, hay que trabajar en eso para que el día que lleguemos, démosle esta idea, pues, que estamos concretando por escrito, pero que ese día lo digamos de una forma natural, ¿no? Que no se note que es un libreto, ¿no? Eso. ¿Se ha hablado en algún momento de fechas, Liz? Todavía no hemos abordado el tema de fechas, porque en la sesión pasada vimos que pronto hay muchas personas que no están acostumbradas a estar al frente de la cámara y hablar, y pues lo fundamental es llegar el grupo completo. Así que todavía no hemos hablado de fechas. Y sobre la marcha vamos acordando cuándo vamos a hablar de fechas. Y lo importante aquí, pienso yo, siento también, es que ustedes vayan soltándose así como yo siento que se han soltado. O sea, yo de verdad estoy admirada con ustedes. Y bueno, es contagiar a la demás gente de esto. Sí, yo también en el tema de fechas... Sí es importante que empecemos a pensar cuándo, tal vez octubre, noviembre, tenemos que empezar también a mirar el calendario de qué están haciendo las comunidades alrededor como para no ir a competir por una fecha. Y lo otro es que si alguno dice, yo creo que ya he avanzado bastante, me gustaría tal vez hacer un mini experimento con mi familia, mis amigos, y hagan cosas. O sea, la vida se hace haciendo y aprendiendo en espacios donde uno se siente seguro. Entonces, ¿y quién crea esos espacios seguros? Cada uno. Si mi espacio seguro es estar aquí con Liz, tal vez no estaríamos acá con ustedes. Sin embargo, la pasión de Liz por las artesanías nos tiene acá a las casi 8 y queriendo seguir. Y entonces es lo mismo, ustedes nunca van a querer parar así tengan que buscar descansar, pero siempre las manos les van a pedir o en algún momento se van a encontrar con una pieza de madera que la madera o que la tela o que el fique o cualquier producto les va a decir, oye, moldéame, cámbiame, hazme un objeto de valor para alguien más. Y eso es lo hermoso que tienen ustedes y que se los envidio. Y los felicito.
Gracias. Gracias, don Carlos. Gracias, don Carlos. Gracias. Yo creo que de mi parte, por ejemplo, sí tengo que dar como una tengo que dar un agradecimiento especial a todos porque realmente yo soy como muy puntual en las cosas, no logro extenderme mucho en hacer narraciones. Y ahora aprendo bastante con las sugerencias, con las intervenciones, con los consejos de los compañeros, de Liz, de don Carlos, de todos los compañeros que han participado. Y por ejemplo, hoy conocimos a una compañera nueva de Puerto Rico. Es interesantísimo que ellas también conozcan a nuestro producto y nosotros conocimos su producto. Eso lo llena de mucho valor a uno y con ánimos de continuar. Gracias. Gracias. Para mí ha sido un placer el haberlos conocido y muy agradecida de Liz por esta iniciativa, por su compromiso y por su amor por la cultura de todos los países, porque no solamente por Colombia, por Puerto Rico y por otros países del mundo. Así que gracias y que el Señor le bendiga siempre y nos dé sabiduría para poder continuar la obra que nos ha encomendado. Gracias, Norma. Gracias a ustedes. Ustedes siempre me ponen a llorar. Muchas gracias. Y para nosotros fue algo maravilloso haber conocido a Liz. Es decir, Liz yo la conocía, pero muy poquito en Expo Artesanías, alguna vez cuando ella fue la directora de Expo Artesanías. Pero no habíamos podido tener el contacto así tan directo. Qué bueno. Eso es muy bueno. Y el tiempo de la artesanía nos une. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Ya son las 8 y 12. Gracias. Acá las 9 y 12. Imagínate. Pero está en buen clima. Mucha calor, hace mucha calor. Ah, sí. Estaría de que nos mande un poquito porque hasta que nos morimos del frío. Así será, les enviaré un poco, me envían un poquito de su frío. Genial. Bien, Norma, qué gusto conocerla. Encantada. Bye, bye. Luego, muchas gracias. A la próxima. Gracias. Maestros. Maestro, que estén bien. Maestro Edgar, Giovanni, Norma, Liz.